En esta oportunidad les quiero compartir esta nueva aventura y agradecer la invitación que nos hizo el amigo Juan José, previa autorización del propietario para visitar esta zona. Al sitio que vamos dicen que asustan, que hay vestigios prehispánicos y que en esa misma zona hubo extracción de oro hace muchos años. Y bajo 37 grados. Y al mejor estilo de las películas australianas, contábamos con cientos de metros cuadrados para buscar oro. Muy entusiasmado, ya que a tan solo 150 metros se extraen oro por el metro cúbico, que es bajar más de 10 metros hacia el filón del preciado metal. Hasta ahora ya vamos bien. Una ojiva de calibre 38 revólver. Y a lo que parece ser unas plataformas, encontramos los restos de un muro prehispánico. Desafortunadamente no se tiene conocimiento a qué cultura perteneció o quién lo hizo. Y pasamos el detector en la parte alta y en su base. Escudriñamos también entre las piedras con el detector y el pointer. Pero desafortunadamente no encontramos nada raro. Al parecer este muro de piedra pudo haber sido parte de plataformas o terrazas donde se ubicaron viviendas de aborígenes antiguos. El sitio espectacular y con muchas expectativas de encontrar algo. Ya en la parte baja estuvimos intentando hallar algo de joyería de la época o monedas antiguas, pero de entrada a esta zona pudimos observar la ausencia de tiestos o fragmentos de vasijas, bien sea prehispánicos o coloniales, para ubicarlos así en la época. Definitivamente, al no encontrarlos, la posibilidad de hallar algo diferente a clavos o grapas de cerco se reducía bastante. Se está pitando, es como el quemado. Cuando lo abro, ya deja de pitar. Como el quemado. Separarlo eso, separarlo en partes, a ver. Todo algo muy pequeñito. Eso ya no es. Sigue pitando. Y cuando lo abro ya deja de picar. Es raro. Dará esa señal, ¿sí o no? Algo nuevo para nosotros y curioso es que en el terreno se había realizado quema de la maleza y las ramas o pasto carbonizado generaban señales erráticas o de mineralización. En la supuesta zona de extracción de oro de los antepasados habitantes, solamente se observó montículos de tierra que desconocemos su origen, ya que esta zona carecía de los indicadores de hallar oro, como son las piedras de cuarzo o granito, o líneas de las mismas en la tierra. Desafortunadamente solo salió un poco de basura metálica, nada apreciable para mostrar. Nos adentramos a la zona más misteriosa, donde cuenta quien nos invitó que recientemente un visitante se privó del susto al ver salir a un indígena de aquel pequeño bosque, y que hace poco a uno de sus trabajadores que estaba desmalezando se le abalanzó una entidad oscura que del susto no pudo identificar, y que a su otro compañero de trabajo lo empujaron por la espalda, reaccionando a salir muy asustados ambos del terreno, dejando las herramientas abandonadas en el sitio. Nosotros prospectamos muy a la expectativa, pero al parecer ninguno de los dos tenemos la percepción para este tipo de fenómenos. Lo único llamativo que saqué en ese sitio es esta laminilla dorada, que por ser muy liviana no creo que sea oro. Me la llevo igual para revisarla con detenimiento.
pero sin haberlo planificado, encontramos entre una maleza baja la entrada a lo que podría ser una antigua tumba, ya visitada por habitantes en décadas pasadas. La entrada de esta tumba es de frente al barranco. Parece tener unos 4 metros de profundidad y 1,5 metros de alto. No nos atrevimos a meternos ya que es mejor evitar un desafortunado accidente. Puede ser que esta antigua tumba obedezca a las manifestaciones paranormales que nos contaron del sitio. Solo espero que la información consignada en este video sea de tu utilidad. Si te gustó, apóyanos suscribiéndote y dejando tus comentarios. Gracias.